nuestro secretario general del sindicato, que después de dos administraciones sindicales no quisieron apoyarnos, se hicieron a un lado y ahora el licenciado maestro Saúl García nos está dando todo el apoyo que hemos necesitado ante estas demandas. Efectivamente, el comité ejecutivo actual 2016-2018 encabeza su servidor, no estamos dando el apoyo total y estricto a las esposas de los compañeros maestros que fallecieron, y por eso el día de hoy estamos aquí, simplemente para recalcar otra más de las ilegalidades, otro más de los abusos que están cometiendo en la rectoría del maestro Gilberto Herrera. Ese es el apoyo que ahora estamos dando, estamos aquí con ellos y vamos a llevar a cabo todas las acciones legales y todo lo que sea a nuestro alcance para que se les restituya, se les reintegre lo que tienen derecho las esposas de nuestros compañeros maestros fallecidos. Por eso estamos aquí el día de hoy, dando el total apoyo, todo lo que esté a nuestro alcance para que se les restituya y se les devuelva todo aquello que han dejado de percibir. Gracias. ¿No han tenido ninguna respuesta del señor rector? No, hemos intentado por varios medios, de hecho este asunto tiene ya años y ha habido varias circunstancias en las que hemos intentado hablar de esto, pero ni siquiera se nos ha permitido el acceso, nos ha dado una fecha para... No obstante, cuatro ocasiones que pedimos una entrevista con el señor rector, nos ha rechazado totalmente y ni siquiera nos ha contestado. No estamos en eso. ¿No han visto algo sobre derechos humanos al respecto para tratar de meter una demanda? ¿Lo están manejando? Sí, sí se ha recurrido y ha procedido la queja y ha habido recomendaciones, pero pues hasta ahí ha quedado todo. Respecto a la pregunta que hacía la señorita de cuántas viudas, las que tenemos conocimiento son alrededor de 50 viudas afectadas. Son 50 familias de las que se están conformando con diferentes abogados, pero pueden ser incluso más. Desde antes de, digamos que de algunos años, como de unos 8 años para acá, es cuando se empezó, pero de 5 años para acá se ha recrudecido todo esto, con este actual rector. ¿A cuánto asciende más o menos el monto de lo que les han quitado a las viudas? Bueno, ahí depende primero del salario del compañero. Segundo, también depende de las semanas cotizadas que haya implementado. Por ejemplo, aquí varias de las señoras viudas, sus esposos trabajaron en diferentes dependencias, no nada más en la universidad. Entonces, la pensión tiene es hasta cierto punto pues alta, ¿verdad? Alta en los parámetros normales, digamos. Pero eso a la universidad no le debe de importar. La universidad debe de tomar en cuenta las semanas que cotizó con la UAC, no con otras dependencias. Aquí tenemos a la señora Esperanza Canto, cuyo esposo Norberto Maya trabajó muchos años de asesor en el aspecto jurídico para el gobierno del estado. Fue maestro de tiempo completo en la UAC y tuvo otros lugares de trabajo. Entonces, pero no se puede dar una cantidad exacta porque varían como a los pensionados, de acuerdo a semanas cotizadas, a escalafones que haya tenido el maestro. Preparación. El esposo de la señora a la que le dijeron que trabajara porque era joven todavía, su esposo hizo a escala todo lo que son las fachadas de todo lo que es la sierra de las iglesias. Todo está a escala y perfecta escala. Fue un gran maestro connotado de la Facultad de Bellas Artes. La señora viuda de Hugo Simblo, un maestro que desde toda la vida, yo creo que Hugo debe haber trabajado casi como 40 y tantos años dentro de la universidad. La viuda del maestro Modesto Cervantes, un
gran conocido aquí en cuanto a sus investigaciones de tipo histórico y antropológico. La señora viuda del contador José David Torres fue un maestro de los más antiguos dentro de la Facultad de Contabilidad y Administración. Entonces, ellas pues sí están totalmente desprotegidas. Una de ellas, bueno, trajeron ellas el cheque para que ustedes constaten que sale el cero. ¿Qué sistema de seguridad social tenían como protección? En el IMSS. En el IMSS, y el IMSS no tiene... El IMSS está cumpliendo con su hecho de dar la pensión que le corresponde, pero la incomodidad y la incongruencia y falta que se está transgrediendo la ley es que la universidad, como ya les está dando lo que corresponde en pensión, ya la universidad ya no les da una pensión que le corresponde por obligación. ¿Qué porcentaje del sueldo es el que corresponde al seguro? No hay ningún porcentaje de sueldo. O sea, estamos hablando de dos cosas. De la pensión, por eso, pero la pensión, ¿qué porcentaje es el que están recibiendo como sueldo, digamos, no, como pensión del seguro? Las viudas de los jubilados o de los maestros fallecidos tienen derecho al 65% del último sueldo. Le están descontando el 100%, no le están pagando nada. Eso es por parte de la UAC, ¿no? Por parte de la universidad. Yo nada más tengo una duda. Mencionaba que en el contrato está establecido esto de complementar al 100%. Entonces, ¿sí existe esa cláusula en el contrato?